Vamos a seguir con este tema porque en la conferencia de prensa también participó la ministra de Salud de la provincia. Esto durante la muestra que se hizo a media mañana en el Estadio Arena Aconcagua de la cantidad de elementos sanitarios que ha adquirido el gobierno de la provincia. La escuchamos. La compra internacional que hemos comprado a proveedores del extranjero, también a proveedores locales, lo hemos hecho a través de un convenio, de un concurso de precios en donde han participado proveedores locales y proveedores internacionales en el proceso de compra. Lo que nosotros vemos aquí es lo que se ha comprado a través de una licitación internacional, de una compra que ha realizado el Ministerio. Hay una inversión de 570 millones de pesos en insumos, fundamentalmente en equipos de protección personal, como ustedes verán y hemos recorrido. Hay camisolinas, hay botas, hay gafas, hay barbijos triple capa quirúrgicos y barbijos N95, que son los barbijos más protectores para las intervenciones que requieren mayor seguridad. También tenemos almacenado alcohol en gel, en el que también aprovechamos y agradecemos a todas las empresas que han colaborado en la donación, en el fraccionamiento y en el almacenamiento de alcohol en gel y alcohol líquido para realizar desinfecciones y hacer los controles sanitarios que necesitamos. 570 millones de pesos que están distribuidos entre equipamiento de protección personal, los equipos, los EPP, también equipamientos como monitores multiparamétricos, oxímetros, camas, también en estos están incluidos termómetros y también en los equipos de detección y diagnóstico, los equipos PCR, test rápidos. Tenemos esta inversión realizada de 570 millones de pesos desde el inicio de la pandemia hasta la fecha. ¿Para cuándo esperan que se pueda pasar a una etapa con menos casos en la pandemia? ¿Qué proyecciones tienen y hasta cuándo creen que se va a estirar esta situación de alrededor de 60 casos por día? Bueno, esta situación es una situación que tenemos que irla viendo día a día. Los pronósticos en esto no son certeros. Nosotros estamos viendo y analizando los contagios si se están relacionando con conglomerados y con situaciones controlables o vienen la mayoría de la comunidad. Por lo tanto, tenemos que estar expectantes, considerar que vamos a seguir teniendo casos, que vamos a tener un tiempo sostenido de esta cantidad de casos que estamos teniendo, y lo importante es cómo vamos reacondicionando el sistema de salud para poder responder a estas necesidades.